esa era la canción de Yo te lo digo cantando, de ese cantante de los 70 que se llamaba El Luis, y que hacía un sonido que se podía encuadrar dentro de lo que se llamó el sonido caño roto que llevaban a cabo los Chorvos. Pues eso no lo había oído yo, Paco. Ni los Chorvos no tampoco. No sé si nuestro invitado Andrés la conocía. Me he enterado ahora prácticamente. Yo también. Ahora, ¿no? Bueno, nunca la había oído, ¿no habías oído lo del sonido caño roto de los Chorvos? Sí, he oído algo, tenía referencia, pero no con mucha claridad. Bueno. Bienvenido, Andrés. Gracias, Paco y Bárbara. Hola, corazón, esto, me ¿cómo siento estás? Magnífico aquí. Porque me están llegando esto a la televisión con olores, ¿eh? Me está llegando el olor de la verdura, claro, y de los huevos rellenos. Además, verdura fresquísima que he comprado ahí en la mañana. Mira qué tomate. Sí, sí, los tomates, todo, todo. Mira y el tomate. Aguacate, la ensalada tiene una pinta exquisita. Pues a ver si luego la puedes probar. Madre mía, y huevos porque rellenos. Aquí terminamos. Los huevos rellenos es uno de los platos que a mí más me gusta. Y además ella los pone con un fondo de lechuguita, sí, para y, que de, tenga y de tomate. Con más lo decoración, cual, claro. Me parece mucho más atractivo que los huevos sí? solos. Porque si los pones ahí solos, tan tristes en el plato. Vienes, y lo tengo muy adornado. Un día vamos a hacer un mal cocinado. Ah, venga, ¿eso qué? Cuéntamelo. Un mal cocinado son unos callos, pero les tiro aquí de la gente de Marbella. Pero no, que esto no se quede en un dicho. No. A mí eso de la cocina es lo que más me gusta del mundo. Yo lo sé. Curiosamente es una de las cosas que más me gusta del mundo. Y además tú eres un gran entendido en cocina y en vinos. Me gusta mucho, mucho. Fíjate que todos los años me ponía un grupo de alfabetización para tener contacto con la realidad y con las mujeres mayores. Y cada día yo les preguntaba a ellas, tenía dos o tres días por semana, qué había comido cada una de ellas. Qué interesante. ¿Entiendes? Qué había comido cada una de ellas. Entonces eso me ha dado una perspectiva sobre la cocina de nuestros mayores y la cocina de la posguerra impresionante, ¿sabes? Claro, porque antes como que se guisaba, yo he aprendido muchísimas cosas de mí, yo cocino mucho sí. y cocino bien, pero he aprendido mucho de mi madre. Cuando claro. en el confinamiento hice 60 programas, joder. Empecé a tirar de memoria, que la tengo bastante buena, y empecé a hacer recetas de mi madre, incluso alguna de mi abuela. Y además, que, ellas usaban mucho las legumbres, era una generación de legumbres. Claro, tú has apuntado algo importante en la posguerra, la cocina de subsistencia y la inventiva para poder alimentar al mayor número posible claro, de personas. Claro, claro. Esa bueno, yo estaba... recuerdo que de joven, de niño, en mi casa, mis padres eran campesinos, comíamos mucho cocido casi todos los días, unos cocidos mucho más simples que los actuales, pero con gallinas criadas por ellos mismos. Qué maravilla, ¿verdad? Imagínate. Y mira esto que era tomate. Casi a diario, es una preciosidad. La mira cultura tomate, del tomate Marco. Se está ahora perfeccionando sí, mucho, ¿verdad, Bárbara? Muchísimo. Y tenemos acceso a unos tomates que nunca lo habíamos pensado. Bueno, este tomate solo, comíamos... con un chorrito de aceite y sal, que lo pone Maite ahí. Así solo tomate y sal. Solo eso. Porque yo he puesto más cosas. Está muy rico, con una simple anchoa. Con una simple anchoa. Qué bueno, con un aceite fresco que ahora están saliendo los primeros. Ayer recibí yo un par de Jaén especial, impresionante, con un poco de tomate, pan bueno y aceite de oliva. Calla, calla. Qué manjares. Y él nos viene a hablar de la feria del libro de Málaga. Eso era lo que y mira por dónde hemos acabado. Que Andrés viene de Málaga porque la editorial del Gorfa está que no para. Bueno, yo no sé, la gente joven, yo he hecho una mano, Paco, como bien tú sabes, bueno. Y esto me implica que de verdad tengo más actividad de la que necesito en este momento de mi vida. Pero mi hija tiene allí 8 metros en la Feria del Libro, la caseta, una de las casetas más grandes, y entre la librería Alfaqueque y las ediciones Algorfa. Y hemos tenido pues la firma de unas 14 personas, algunas de ellas personas muy interesantes. Allí estuvo, por ejemplo, pues, el profesor José Miguel García de Fórmica, Corsi, con un libro, La Edad Media Soñada, y firmó bastantes ejemplares. Es un estudio sobre la Edad Media ese en el libro cine. Está muy bien. ¿Tú lo conoces, ese libro? Lo conozco, está muy bien. Bien. Y el otro día estuve yo con el profesor Antonio Nadal, firmando 3 de sus últimos libros que le hemos editado a nosotros en un mes. En un mes le hemos editado 3 días. El de Considerando, donde da una visión sobre la llamada judía, el tema de la generación del 68, él estuvo preso en la cárcel, y luego la masonería en Málaga, que presentamos el día 19 en Málaga. O sea que... Me ha hecho el compromiso de que yo lo presente, con lo cual eso para mí es un problema, porque necesito tiempo y hacerlo medianamente. Bueno, pero tú presentas muy bien, porque días pasados estuve contigo también en la presentación del libro de Antonio Valverde, mi compañero rotario, sí. que fue muchísima gente, por cierto, Paco, fueron por lo menos 60 personas. Y lo mejor de todo que fuimos invitados a comer. Al final, Sí, fuimos invitados todos. Todos. Sí, porque en principio invitó a los rotarios y los demás tenían que pagar. Y dijo, bueno, invito a todos con la condición de que los libros se agoten. Él ha estado en la Feria del Libro de Málaga. De Málaga 2 días. ¿Afirmando? Porque ha ido a ver su libro allí, que si estaba presente o no. Porque es una persona que le entusiasma mucho la idea esa. Sí, está muy contento. ¿Antonio Nadal va a presentar su libro aquí en Marbella?
Pues el que presentó fue de Considerando, y anteayer estuvo en Alaurín. Y bueno, vamos, esperemos pasar un poco de noviembre. Traerlo aquí una mañana estaría magnífico. Sí, pues lo podemos traer. Lo podemos traer. Antonio Nadal es un referente en la guerra civil. Sí, lo podemos traer, pero claro, necesito que le deis un mínimo 20 minutos. Pues claro, y media hora. Pues yo hablo con él y le cojo un compromiso para la próxima semana. Como primera entrevista, que está más larga, o como entrevista. Le digo, vente para acá. Él siempre lleva un séquito de 3 o 4 personas y lo traen y lo llevan y eso. Es que Antonio Nadal en su momento era de culto. Era un hombre de culto. Había verdadero culto a Antonio Nadal. Sí, sí, sí. Y ha educado a muchas generadoras de historiadores. Sin embargo, su perspectiva ha variado a lo largo del tiempo, lo cual es bueno, porque eso no ha pasado a mucho, claro. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino simplemente, lógicamente, si uno madura y estudia, la experiencia te da una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Hombre, pues si lo traes es para agradecértelo, porque no todo el mundo te facilita las entrevistas o personajes así. Pues vamos a traerlo para la televisión de Marbella y la radio de Marbella, ¿ok? Muy bien, estupendo. Y bueno, comentaros que la Feria del Libro, veníamos de la de Granada, y en la cual habíamos quedado impresionados, porque Granada, teniendo la cuarta parte de habitantes que Málaga, tiene una Feria del Libro con 66 participantes, y bueno, realmente las presentaciones y las ventas allí fueron muy buenas. Entonces, al llegar a Málaga, hemos encontrado que los fines de semana son muy buenos, apoteósicos, pero que luego, en 3 semanas, la cosa baja, y hemos hecho pues una apuesta muy seria, como decía, presentando bastante gente, y comentaron un poco que hay un cierto boom de la literatura infantil, que casi el 40% de las ventas nuestras están siendo, tanto en Málaga como en Granada, de literatura infantil. Hay un boom, y sobre todo por el libro de pasta dura, el libro bien presentado, el libro bien diseñado. El libro tradicional, ¿no? Exactamente, sí, pero libro grande, me hablo. Entre ellos hay uno que está saliendo mucho, que se llama La burrita Baldomera, que está basado en una historia real del Borges, en el que después de la pandemia se encontraron la burrita. ¡Ay, sí! Yo lo he visto en el informativo. Ah, sí. La burrita, sí. E Ismael. Ese está siguiendo un boom de ventas en la Feria del Libro de Málaga, ¿no? Luego tenemos de Amanda Black, de Juan Gómez Jurado, pero el libro ya juvenil. El libro juvenil. Luego, para nosotros, de nuestra editorial, lo más vendido han sido las obras de Antonio Nadal. Realmente el libro de la masonería y el de Considerando ha sido un boom en Málaga, y este hombre es un hombre que no deja escéptico a nadie, o bien te gusta sus maneras de ser y de entender el mundo, o le repele, ¿no? Y entonces tiene muchos seguidores en Málaga, muchos alumnos, de la facultad, él es profesor de Historia Contemporánea, y son los libros que más hemos vendido nosotros de la editorial. Y con respecto a las novedades que hemos llevado en la librería, el libro de los Vencejos, de Aramburu, es uno de los más vendidos también, y Juego del Alma, de Javier Castillo. Lo de Javier Castillo es un boom impresionante, que nos lleva a pensar que la literatura hoy en día anda por derroteros diferentes, en el sentido de que no podéis imaginar que había una cola de 300, 400 metros, y en algún momento de casi un kilómetro, de chicas jóvenes, entre 16 y 20 años, para firmar su libro, ¿no? Es impresionante. Todos los autores, todos los escritores, pues claro, un poco sorprendido de ver que se cierra la Feria del Libro a las 8 de la tarde y que hasta las 10 de la noche siguió firmando libros por la cola que tenía, ¿no? Entonces, esto cuestiona un poco el concepto de literatura, ¿no? Y deja de ser lo estrictamente literario para pasar a ser un fenómeno sociológico. Que las chicas jóvenes entre 18 y 20 años hagan cola con 2 o 3 libros de un autor es algo desconocido en el panorama literario tradicional. Además, pero Andrés, muy satisfactorio. Porque ya, para él, magnífico. No, y para tenía 2 personas solamente abriéndole el libro por la página donde de firmar. Claro, todo el mundo lo que quería además era foto y selfie con y eso con él. Para la editorial es magnífico también. Como para... Porque es una recompensa al esfuerzo que hacéis y compensáis pues, con otros autores que no venden. No, ya tanto. Quisiéramos nosotros pillar un fenómeno de eso, porque esto pertenece a los fenómenos de los grandes grupos como Planeta y demás, ¿no? Ya quisiéramos pillar un fenómeno de este tipo, de tener 2 kilómetros de personas con libros. Llegaréis, Andrés, cualquier día, porque estáis editando. Ya, pero bueno, ahí estamos todavía en... Sí, eso sí, estamos editando. Está editando mucho. El libro de Paco Moyano, el último, ha sido uno de los libros más vendidos aquí de la gente de Marbella.
Ahora bueno, tenemos en Candeleros a Pepe Bernaza con un libro sobre la guerra de la independencia aquí. Y luego también Carmen nos ha hecho el compromiso, y nosotros le hemos hecho el compromiso a ella, mejor dicho, de sacar un libro sobre Cerro Colorado, que llevas ya escrito desde... ¿De quién es? Son dos arqueólogos, no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Y esto a nivel local, ¿no? A nivel local. Luego también tenemos un libro de Manolo Peláez, un libro infantil de Manolo Peláez. Sí, ahí, a nivel local tenemos 5 o 6 obras, y luego tenemos obras en Sevilla, en Granada. Hoy presentamos en Sevilla In Aeternum, una distopía en la Roma del año 2400. Este hombre es el presidente de la Asociación del Cáncer y tiene muchos seguidores en Málaga, mucha gente conocida, y en Sevilla también. Esta noche va Andrés, mi hijo, allí a Sevilla a la presentación. Así que tenemos también en Lucena, tenemos en Córdoba, bueno, estamos trabajando mucho. ¿Y al margen? ¿Ahora estáis yendo viniendo a Málaga por la feria? Yo no, yo he estado allí unos días, me vengo aquí a hacer otras cosas y luego vuelvo, y él está allí permanente porque él vive en Málaga y la editorial la lleva, desde Málaga la lleva él allí. Yo estoy aquí y él está allí, y bueno, nos vemos un par de veces a la semana, un par de días, y cada uno se mueve por un lado. Ya decía yo que el 19 voy yo, y al presentar el libro de Antonio Nadal, y el 19 él está en Sevilla presentando un libro de Juan Teruel sobre la vida de un seminarista. Al margen de la editorial o las editoriales, porque tienes Algorfa y Azofaifa, sí, son dos sellos, estás nuevamente en el nuevo número, en el futuro nuevo número de La Garbía. Pues precisamente, hombre, tú eres del consejo, sabes de eso, ¿sabes? Y nos vemos de vez en cuando sobre ese tema. El nuevo número yo creo que estará a final de diciembre o en enero en la calle, pero con la particularidad de que se han incorporado nuevos autores, escritores, profesores, y cada vez más gente que rebasa, lo estrictamente local, para ir incorporándose gente de Sevilla, gente de Madrid, gente de Granada. Antonio Nadal ha preparado un artículo también para este número. Bueno, ahí estamos, tú sabes, ¿no? De esto también. Hombre, pues sí, mucha actividad cultural ahora mismo, después de lo que hemos pasado, parece que todo el mundo tiene ganas de todo. Claro. Y entre ellos está la cultura. Sí, porque sí, está habiendo muchas presentaciones de libros. Yo creo que ha habido dos fenómenos, querida Bárbara. Uno, que la gente ha ahorrado durante la pandemia. Cierto. Y otro, cierto, algo. Y otro, que había una alegría y una ganas de vivir impresionante. Sí, increíble. Cuando nosotros veíamos por Granada, por esta ciudad, ese cañón de gente. Cierto. Pero de miles de personas, ¿eh? Y los en Granada no había dónde comer a mediodía. Estaba todo reservado. En la calle Navas y todos los alrededores era imposible. Sí, sí, pero antes aquí igual. Yo ayer bajé andando de mi casa hasta la Plaza de la Iglesia, que había quedado con unos amigos para cenar en Maruja Limón, un sitio estupendo. Sí. Y la calle ancha entera, entera, llenos todos los restaurantes, y el puente Ronda de extranjeros. Claro. Alguno nacional, pero la mayoría extranjeros. Bueno. Y la verdad, daba una alegría bajar por allí y ver la calle tan bonita y tan llena, querido, la gente, qué ganas tenemos de vivir. Hay una alegría de vivir, pero esto pasó después de la guerra, pasó después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda. Y eso que todavía no hemos terminado de salir. Estamos, y hay cierta preocupación. Hay un poquito porque hay un poquito de ascenso. Sí, hay una cierta preocupación de que la cosa, muy probablemente en enero, algunos científicos extranjeros han mencionado que posiblemente en España en enero tengamos una sexta ola, pero claro, no de las características de las anteriores, mucho más suave por la, lo de la vacuna. Estamos vacunados la mayoría, claro. Esperemos que así sea, ¿no? Efectivamente. Pues Andrés, esperamos siempre tu visita, que hacía mucho que no nos veías. Digo, nos ha dejado de querer. No, es que estaba ocupado entre Granada y Málaga. Tú es que siempre que me ves me dices, cuánto me alegro de verte, que te quiero mucho. Y es verdad, mucho. A mí que me da mucha alegría. Bueno, a Paco le tengo un cariño especial, y a ti también, Bárbara, porque nosotros no nos conocemos de ahora, nos conocemos de Colegio Valdoyeta hace mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Ya ves tú. Sí. Como que mis cuatro Así que me da mucha alegría estar con vosotros, más que con muchas nadie. Gracias. Pues nada, tienes que volver otro día a contarnos alguna otra historia mágica. Esas historias mágicas. Volveremos por aquí a contar alguna historia mágica tanto. O alguna cosa más, ¿vale? Y otro día desde aquí te emplazo a que vayas al Rotary a hablarnos de las cuestiones que tengo nos contaste el otro día. Me comprometí con alguno de ellos de dar una especie de charla sobre la Marbella en la época musulmana. Cierto, lo hiciste el día que entraste. Eso fue sobre Ifigna, pero ahora en presencia sobre la Marbella musulmana. No, ¿cómo era Marbella en esa época? Paco también ha ido ya en presencia, que también dio una por online. Me comprometí contigo. Sé.
que iremos próximamente. Vale, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por venir, Andrés. Gracias a vosotros una vez más. ¿Qué le vas a dedicar? Voy a poner una canción que compuso Cecilia, pero esta es la versión del guitarrista y cantante Manzanita, un ramito de violetas. Manzanita. Estaba diciendo Pilar que qué bien huele aquí. Claro, es que... Y es verdad que hasta ahora ya empiezan a salir olores de los puestos que tienen comida de comer y de los que venden especias y cosas una, de estas. Una mezcla de olores que se queda uno extasiado. Sí, hoy lo mío no huele mucho, bueno, porque la verdura y los huevos... No, lo de hoy no, tuyo no huele, pero ayer olía perfectamente. Sí, a tortilla y pimientos. El estofado, las lentejas... Sí, todo, todo. Maravilla. Hoy es una comida más sana, hoy he cocinado más sano. Bueno, tenemos a Pilar Pedrezuela, de la Asociación de Vecinos y Barrios de Marbella, presidenta. Secretaria de la Hermandad de Romero de San Bernabé, como siempre, sin parar. Y yo creo que también es sacristana, porque está mucho tiempo también, cuando pasó por allí, ayer estaba yo sentada en Maruja Limón y la vi salir a las tantas. No, soy becaria. Eres becaria, todavía becaria. Bueno, ya llegará la sacristana. ¿Qué tal estás? Bueno, ¿cómo va la Asociación de Barrios de Marbella, que es como se llama? Bien, ahora hemos estado un tiempo en stand-by porque no se podía hacer nada y ahora que hemos vuelto a retomar la actividad vamos a coger con mucha fuerza lo de regenerar las playas porque es que son nuestras habichuelas. En Marbella el 90% de las personas de Marbella vivimos de las playas del turismo, aquí no hay otra industria por desgracia o por suerte porque tenemos, cuando tenemos trabajo tenemos una calidad de vida muy buena. Claro, lo que pasa es que, como el otro día comentábamos con Miguel Lima, que estuvo aquí, es difícil que nos hagan caso. Parece que Marbella no existe para nuestras administraciones, ¿no? Yo que ya tengo una edad, 68 años, está divina y yo me acuerdo, y a mí aquello me dolió, era yo jovencita, y entonces era vicepresidente del gobierno el señor Alfonso Guerra, y yo recuerdo que le dijo a su gente, que el que viniera a Marbella no salía en la foto. A sus ministros. A mí aquello me dolió. Hombre, porque, ¿cómo no? Hombre, yo respeto la ideología política de todo el mundo. Claro. Pero él era mi vicepresidente también. Claro. Aunque yo no pensara como él. Y porque tenía que dejar atrás a un pueblo de su país. ¿Y qué pensáis hacer para emprender esta acción? ¿Cómo lo vais a afrontar? El día 21... hay programada una marcha desde la bajadilla hasta la fontanilla. Porque está claro que cuando, por mucho Facebook, muchas redes sociales, como los políticos no vean gente, no te hacen ni caso. Y luego también, oye, yo entiendo que hay que respetar el medio ambiente, eso, pero en la pirámide del medio ambiente, en el piquito de arriba, estamos los seres humanos. Y que no. Por 8 lapas de una especie que hay en una roca, que me parece que muy bien, que las lapas también tienen derecho a vivir. Pero a mí me llama mucho la atención que yo, que soy católica, nos cuidemos tanto de que no se mueran las lapas y luego, bueno, el aborto y la eutanasia, ala, eso no hay problema. Sí, lo de las lapas ha sido una historia un poco fuerte. Pero esperemos que esta marcha, nos lo dijo también Miguel Lima, yo por supuesto voy a ir. Y lo volvemos a repetir, es el día 21. El día 21, desde a las 11. La playa de la bajadilla. A la fontanilla. A la fontanilla, a las 11 de la mañana, que es una hora muy buena. No hay que madrugar. No hay que madrugar y además pasearse por las playas de Marbella es agradabilísimo, es un lujo. Pero Pilar, tú que conoces bien a la ciudad de Marbella, a la gente que constituimos la ciudad de Marbella, porque llevas toda tu vida prácticamente en el movimiento vecinal y pulsando lo que la gente opina, ¿tú crees que hay realmente una concienciación en el pueblo de Marbella en general sobre las necesidades que tenemos en el tema de playa y en otras necesidades que hay? ¿O la gente sí es un poco apática? Sí que la hay, porque son la habichuela de las personas. Lo que pasa es que es muy difícil movilizar a la gente de Marbella. Muy difícil. Porque las movilizaciones siempre se hacen en fin de semana. Y Marbella, que siempre ha sido un pueblo muy abierto, la mayoría de la gente que vivimos aquí, yo creo que el 40% así somos nativos de Marbella. El resto aprovecha el fin de semana para irse a sus pueblos, a ver a sus padres, a sus abuelos, a su familia.
Entonces, pero que están concienciados, por supuesto, porque es su vida. Si no hay playa, la gente no viene. Si la gente no viene, no hay chiringuito, no hay restaurante. El del restaurante no tiene para hacerse una reforma y los albañiles no comen. Es una cadena. Bueno, ¿y tu tarea como secretaria de Romero de San Bernabé? Para ti, el santo patrón, ¿qué representa? Hombre, el patrón de mi pueblo. Y me da mucha pena que la gente no lo conoce. Yo soy catequista. Y me da pena cuando empezamos el curso y le pregunto a mis niños, ¿quién es ese que está ahí en lo alto del altar mayor? Y no saben quién es la mayoría. Ahora ya sí, ¿eh? Porque yo soy muy pelmaza. Tú te encargas de que se enteren. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos también, mañana precisamente, hay una visita guiada a nuestra ermita del Pinar, que hombre, no es la Catedral de Burgos, pero es una ermita muy bonita y el entorno es espectacular. Y aparte, nuestro compañero Paco Rodríguez, que además es un artista, el que hace los iconos, se encarga de estar allí y si llega alguien, pues le cuenta la historia de la ermita, le cuenta la historia de San Bernabé. Ahora él nos ha donado dos iconos que ha hecho él muy bonitos y están adornando nuestra ermita, que está preciosa. También las vidrieras que hay, que se pusieron en el tiempo que era Paco Claro el hermano mayor. El diseño también fue de Paco Rodríguez. Y ya te digo, no es la Catedral de Burgos, pero es muy bonita. Pero es la catedral nuestra. Y es la historia de nuestro pueblo. Claro que sí. Pilar, ¿y qué hay que hacer para las personas que nos estén viendo para participar en esa visita guiada? ¿O simplemente con ir allí Paco va a estar perenne explicando? Paco llega allí el sábado, el segundo sábado de cada mes, a las 12 se planta en la escalera de la ermita y espera a que llegue. Es importante decirlo para que tenga clientela, porque claro. Si no... No, y es curioso porque uno de los sábados que estaba allí llegó una pareja de novios que se acababan de casar a hacerse fotos. La idea suya era hacérsela fuera de la ermita pensando que estaba cerrada. Y oye, se llevaron una grata sorpresa cuando se la pudieron hacer dentro. La verdad es que aquella ermita es pequeña, pero tiene una arquitectura muy bonita, es muy, muy acogedora y además, lo que te has dicho antes, está en el sitio ideal. El entorno no puede ser mejor. El entorno es precioso. Allí es que tú llegas allí, te sientas en una mesita que hay al lado, que han puesto de las que pone el ayuntamiento y te renueva. La misa allí cuando es San Bernabé es maravillosa. Como decía don Juan Anaya, que el coro eran los pajaritos que estaban en los árboles. El otro día precisamente tuvimos una misa allí en el campo que era para bendecir la obra de reforma que ha tenido a bien hacernos el ayuntamiento, porque claro, ya el porche de entrada, que era de madera y demás, en el campo y hay hormiga y cualquiera se nos iba a caer encima. Y entonces han tenido la amabilidad de arreglárnosla y ya no tenemos peligro. Entonces se bendijo esa obra y los iconos que nos había donado Paco Rodríguez y pasamos una tarde súper agradable, porque además hacía un tiempo que parece mentira que estemos ya a mediados de noviembre y todavía hay gente en la playa y venimos en Rebequita, o sea que hoy hace un día extraordinario. Un día espectacular. Pues sí, un día que hemos recuperado las temperaturas porque parecía que habían bajado, pero hoy nuevamente han vuelto a subir, ¿no? Aquí es que como estamos acostumbrados a lo bueno, cuando decimos ha bajado la temperatura y estamos en 19 grados, 17, que por ahí es verano. Bajo tu punto de vista y como presidenta de las asociaciones de vecinos y barrios de Marbella, ¿cuál es la demanda principal que hay ahora? ¿Cuál es la necesidad fundamental que tenemos en la ciudad? Ahora mismo lo más urgente es que se solucione de una vez la dictadura digital. ¿La? Dictadura digital. Ahora todo tenemos que hacerlo a través del certificado digital dichoso. La federación que yo presido, desde septiembre del año pasado, contratamos a una gestoría en vista de que nosotros no éramos capaces de conseguirnos el certificado digital. Estamos ya a mediados de noviembre del año siguiente, todavía no lo tenemos. No me extraña porque yo estuve tramitándolo también durante poco después del confinamiento y estuve 4 o 5 meses. Hasta poderlo conseguir. Pero es que es horroroso, porque cualquier pamplinilla nos devuelven, nosotros ya te digo, nos rendimos, porque esto eran pega y se lo dimos a un gestor. Y el pobre gestor nada más que le falta irse a llorar a los sitios a ver si le hacen caso, porque por cualquier tontería te devuelven todos los papelitos. Es
que es muy complicado, es horrible. Es muy complicado acceder a ello. Claro, y ahora al no tener certificado digital, las asociaciones de mi federación este año no hemos podido pedir subvenciones. Que luego cualquier escrito que queremos hacer al ayuntamiento por alguna necesidad que tengamos en nuestros barrios, las chapas, tampoco lo podemos hacer, menos mal que el concejal de Participación Ciudadana, que es Enrique, es un encanto y nos atiende por teléfono. Y luego el Carlos Alcalá y la chapa, pues se llegan las compañeras allí, Mercedes Canto, Pilar, Ana, y le hace caso sin certificado y sin nada, pero si no estamos atados de mano, no podemos hacer nada. Estoy de acuerdo contigo en la denominación que has utilizado de dictadura digital, porque no se pueden hacer las cosas de esa manera. Hay que tener una pedagogía, una enseñanza, un tiempo prudencial para que la gente vaya o vayamos entendiendo cómo hacer. Claro, y es que de pronto ha dejado de ser todo en papel a ser todo digital. Mire usted, yo me pongo la primera, como decía nuestro cura Pepe Antiguo, yo la primera. Yo soy una analfabeta digital, yo me sé manejar de andar por casa, pero... Y como yo, el 90% de mis compañeros, porque queramos o no, hoy día las personas que están implicadas en trabajar por los demás, asociaciones de vecinos, hermandades, somos de una cierta edad. Los jóvenes les está costando, es verdad que también hay, ¿no? Pero la mayoría somos personas ya de una cierta edad, ¿eh? Tenía que convivir las dos cosas hasta que le cojamos el tranquillo a lo nuevo. Sí, porque es que yo creo que, Paco, Pilar, en el tiempo del confinamiento, esto ha cogido una marcha increíble, el tema digital. Sí, pero... De comprar por teléfono, de comprar, hablar por online con videollamada, comprar la comida. O sea, mucha gente es que lo ha cogido y ya no lo deja. Claro, pero hay otra mucha gente que lo ha pasado negra en el confinamiento, sí. Porque no podían acceder. Todo el mundo no tiene, por desgracia, pero, todo el mundo tiene que, en su casa hoy día un ordenador. Lo que tú has mencionado, Bárbara, es relativamente fácil. Pero la firma digital y el certificado digital es imposible. Y durante el confinamiento no se podía conseguir de ninguna manera, porque no te atendían por teléfono. No estaban abiertas las oficinas de la Seguridad Social ni el propio ayuntamiento. Era un bloqueo absoluto para cualquier trámite. Era horroroso. Era horroroso. Era la pescadilla que se muerde la cola. Exactamente. Pero bueno, y esperemos. Ahora, que se está abriendo un poco más la mano en todo, empezaréis, me imagino, a tener pues verbenas ya. En San Bernabé tendremos procesión, romería, si Dios quiere. Si Dios quiere, esperamos que se vaya abriendo todo un poco y podamos, igual que está todo lleno de gente, que se ve que hay ganas de salir y de vivir, que podamos también disfrutar de nuestras tradiciones. Este verano ha sido espectacularmente bueno, pero lo que nos dicen los vecinos, y tienen razón, que han sido 2 meses, 3 muy buenos, pero venimos de 1 año y medio muy malo. Entonces, en 2 meses y medio, 3, tú no te recuperas. La ayuda hay que seguirlas dando, pero con cabeza. Lo que nosotros no vemos bien, los vecinos, es que no hagan una sociedad dependiente de del pan bobo, de la sopa boba. Un país que la gente no se preocupa por hacer cosas, por inventar, por buscarse la habichuela, es un país que va de culo, perdón. Sí. Hoy se habla muy claro en las televisiones. Sí, efectivamente hay que preocuparse de buscar las alternativas, ensayar nuevos métodos, nuevas actividades, claro. Y no quedarse parado a que alguien desde fuera solucione el asunto. Claro, porque vale, ahora mismo está la cosa muy mala y se le está dando a la gente comida, pero hay que dar trabajo, que el trabajo es dignidad. Y además te espabila. ¿Y totalmente. Cómo va a ser igual que tú comas todos los días porque has venido y te lo han dado, a que tú comas un poquillo menos a lo mejor, pero te lo has ganado tú? Fíjate lo que decía Monseñor Bocanegra, don Rodrigo Bocanegra, que decía: la limosna humilla, el trabajo dignifica. Y es una verdad como una casa. Sí, estoy de acuerdo con esa frase. Totalmente cierto. Es verdad que de vez en cuando no hay más remedio que dar limosna, porque no hay otra opción. Pero una cosa, que no sea una cosa de habitual, que lo normal es que tú le saques las castañas del fuego a alguien en un momento, y no hablo solo de limosna, también hablo de paguita, de subvenciones, esos momentos puntuales, pero luego que trabajemos, que nos enorgullezcamos de lo que hacemos. La famosa caña de pescar. Ahí estamos. No el pescado, sino la caña. La caña y enseñar a pescar, es verdad, tienes toda la razón, Pilar. Pero bueno, esperemos con optimismo que todo va a ir mejorando,
porque desde luego el verano, como tú has dicho, incluso ahora se ve mucha gente en las tiendas, en los restaurantes, que no frene ahora, que se una ya con Navidad, que vienen muchas de las personas que tienen segunda residencia y que al haber libertad de movimiento haya también libertad para vender, para comprar, para comer. Para vivir. Como Dios manda. Hablando de comer, ¿a ti cómo se te da la cocina? Muy bien. A mí muy bien. Pero vamos, yo no soy un chef, yo hago la lenteja, la berza, lo de todos los días. Claro, hacemos todos los días. Pero Pilar, yo tengo que decir que ella siempre en la verbena está en la plancha con su hamburguesa y la estoy entrevistando y está con la hamburguesa dándole la vuelta. A eso le cogí el pinchito. Y ahí está al pie del cañón en la parte gastronómica. O sea, que un día te animarás a venir aquí a hacer una hamburguesa, ¿no? Pues ya ves tú, encantada. Encantada, una hamburguesa, otra cosa, porque la hamburguesa ya hoy en día las venden hechas, no sé qué la hagamos. Pero la que nosotros ponemos la verbena tiene un sabor especial. Sí, es verdad. Es que además, Paco, tú eres poco de ir a verbenas, ¿no? Pero en las verbenas la comida y en las ferias tiene un sabor especial todo. No, eso está claro. A mí me gusta comer en las verbenas. Tú sabes el truquillo de la hamburguesa, es un majadillo que no hace Gerardo, que Gerardo no nos dice de qué. A Gerardo. Y se lo untamos por encima y están espectacularmente buenas. Y la receta no la quiere dar, ¿no? No. Ah, pero además, lo peor de Gerardo no es que no dé la receta, que le chef en Puente Romano. Es que no quiere hablar. Porque si no, a Gerardo le traería yo aquí a hacer una paella. Pero Gerardo se niega, ¿verdad? Rotundamente. A decirte ni los ingredientes que ha echado. Pues vaya con Gerardo. Sí, Gerardo, no. Encantador, habla contigo fuera de micro, pero jamás he podido. Tú dices que a mí no se me resiste nadie. Pues sí. Gerardo, ¿no? Gerardo. Mira que ayer estuvo aquí José Andrés, que no se le resistió. Pasaba por ahí, lo agarró del brazo. Lo agarré, pero al lazo, cogí del brazo, ¿eh? Y la verdad que me hizo mucha ilusión y me fui muy contenta. Porque hoy acaba de recibir el premio merecidísimo Princesa de Asturias a la Concordia, porque en el huracán aquel que hubo en el Caribe, ahí estuvo dando comidas y se iba la semana que viene ya para La Palma. Y en La Palma también ha estado dando comida. Ha estado y vuelve ahora para que en Navidad no le falte a nadie un plato de comida. O sea, que una persona generosa. Yo tengo que decir que ayer se me olvidó preguntar, en Nueva York, él puso una cosa que se llama Little Spain, Pequeña España, que yo he estado, y que ahí todo lo que se come son productos españoles y todos los empleados son españoles. Pues súper guay. Es una persona fuera de lo común. Es un crack. Entonces me hizo yo lo había entrevistado dos veces en el Hotel Don Pepe y en Starlight, pero el pillarle y traerlo aquí me hizo mucha ilusión, la verdad. Pilar, como catequista que eres, ¿qué cantidad de niños hay ahora mismo preparándose para la primera comunión? En la Encarnación. En la Encarnación. ¿Casi mil? Hay tres ciclos, primero, segundo y tercero, y en cada ciclo hay 260, 249. ¡Madre mía! Y luego aparte, digo casi mil porque también hay otro grupo que los domingos, los que por motivos no pueden venir los días lunes, martes y miércoles, hay otra catequesis los domingos. ¿Y eso por qué? ¿Porque hay atraso por la pandemia o algo? No. Siempre ha sido así. Es así. De esta manera, con el asunto de la pandemia se flexibilizó un poco las fechas, incluso ha habido niños que han hecho la comunión un domingo en la misa de 12. Bueno, los meses. No, es que ahora en meses. En meses. Ahora se hace más cómodo para los niños mismos. En vez de ser 30 niños, son 4 o 5 como mucho. Ellos eligen la fecha. De hecho, ha habido niños que han hecho la primera comunión en agosto en la misa de 9 de la noche, porque era cuando venía la familia y te viene bien. Y luego no es la pelotera de 30 niños con sus padres, sus abuelos, sus tíos. No es lo mismo 30 que 4 o 5. Y además es la primera comunión integrado en la vida parroquial, en una misa normal y corriente de domingo. Y los locales especializados en celebrar comuniones también tienen el trabajo diversificado a lo largo del año. También. Claro, y esa no lo había pensado yo, ¿ves? Pero también es verdad, porque claro, el que hace la comunión, ahora el 28 de noviembre tengo yo un niño de mi grupo que hace la primera comunión. Ante ningún restaurante ni nadie hacía fiestas de comunión en noviembre, pues mira, en invierno también se le da vidilla a esa gente. Pues Pilar, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros, ha sido un placer. Y nos seguiremos viendo. Si Dios quiere. Si Dios quiere, por supuesto. Si no es en la iglesia,
esperemos que ya en algún sitio de también, pues igual la inauguración del Belén de Calvario Huerto Belón, o algún Belén, porque ahora empezaremos con los Belenes. Por supuesto. El sábado empieza el Cristo de la Moa a copiar las imágenes para montarlo, y los demás lo mismo. Sí, por eso, o sea, que ahora empieza el movimiento de los Belenes. Pues muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. ¿Le dedicas una canción antes de una que se canción que se llama Campanitas de Cristal, con Olga Guillot? Uy, madre mía, Olga Guillot. Estoy poniendo ya los platos para vosotros, pero hay una señora aquí y le voy a ofrecer uno, a ver si le apetece. Claro. Si le, a ver si le apetece. Y ahora la ensalada la moveré porque está aliñada, pero voy a ofrecer a esta señora. A ver. ¿Quiere? ¿Sí? De nada. Where are you from? Sweden, es sueca. Do you live here? Or holidays? Yesterday, but I will stay until the day before you. Oh, very good. Enjoy a lot. Okay. Y es de Suecia. Llegó ayer y tiene un apartamento aquí. Enjoy. Good appetite. Bueno, vamos a Paco. Te voy a dar a ti tu platito y a los chicos. A ver. Estamos iniciando. A ver. Estamos iniciando ya el fin de semana. Pues sí, Paco. Fíjate, sí, que se nos ha ido la semana. Hay que recordar que hoy hay teatro, un teatro benéfico. A partir de las 8 en el Teatro Municipal. Exactamente. Con la compañía Bajarán. Dos cucharas, una para José, otra para Antonio. Espera. Espérate, le voy a llevar a ellos. Bueno. A ver, Paco, toma este uno para cada uno. Yo me voy a traer mi platito. Una ensalada. ¿Es good? ¿Good? A la señora le ha gustado. Bueno, a ver, espérate. Tú vas a comer hoy aquí en el mercado, ¿no, Belén? ¿Qué tal está, Paco? ¿Puedes probarlo ya? Bueno, voy a probarlo, sí. Pues le vamos a poner uno para llevarle, que le voy a llevar también a Maite, que a Maite le gusta probar todos los días mi plato. Pues muy bien, Bárbara. Sí, te lo doy, te lo doy. Bueno. ¿Está bueno, Paco? Está chicos, magnífico. ¿Está bueno? Ahora os doy la ensalada. Toma, Belén. Como siempre, Bárbara, ha sido un placer compartir este tiempo y esta comida. Hay que ir pensando ya para el miércoles que viene que cocinas. Pues sí, a ver, ya iré pensando. Había pensado berenjenas gratinadas, pero pues no sé bien. Si en el horno que tenemos podemos gratinar. Bueno, lo tengo que preguntar a Carmina. Y habrá que hacer un ensayo a ver si sale bien. Y habrá bien, que ver. Bueno, yo ensayarlas las hago mucho. No tengo que ensayarlas. Aquí hay otro huevito. Si alguno de vosotros ha quedado con hambre. Bueno, pues Paco, que pases un buen fin de semana. Igualmente. Y le voy a llevar a Maite este platito y a Fernando. Pues mientras, que ayer me curó mi quemadura. Mientras te vas. Feliz fin de semana a todos. Efectivamente. Y a ti también, compañeros. Feliz fin de semana. Y aquí estaremos de nuevo el lunes, ¿no, Paco? Pues hasta el lunes, Bárbara. Hay teatro hoy, ¿eh? Que no se les olvide.